Soy Yago Victoria y Borja Pizarro. Actualmente estamos estudiando en el Colegio San Anselmo, Ciudad de los Muchachos, en un grado medio de electromecánica del automóvil. Y vamos a presentar nuestro trabajo, que es un motor P410 seccionado de un Toyota Prius. Vamos a hablar de las partes que contiene este motor, teniendo una bomba de lubricación para lubricar todo el conjunto del motor. Luego pasaríamos al motor MG2, el cual está formado por estátor del MG2, rotor del MG2, y para saber la posición del rotor está el resolve. Luego está el tren bicicletal, que tiene sus satélites, su corona y su planetario. También a este motor se le suministra corriente a través de sus conexiones trifásicas, y este va todo conectado con el diferencial mediante una cadena silenciosa. Luego pasaríamos al motor MG1, el cual tiene rotor, estátor y conexión del resolver para saber su posición. Y ya vendría el motor térmico. Este es el MG2, es el más grande ya que es el que proporciona movimiento al vehículo. Está compuesto por un rotor de imanes permanentes, que es rodeado por un estátor. El estátor tiene un bobinado trifásico y es alimentado por las conexiones trifásicas. Para saber qué fase alimentar, el rotor tiene un resolver, el cual identifica su posición. El rotor está conectado al tren epicicloidal y este tren epicicloidal se encarga de unir los tres motores, el MG2, MG1 y el de combustión. Este es el MG1, el encargado de generar corriente para la batería. Este, para saber su posición, lleva un resolver y también tiene su estátor de conexiones trifásicas y su conector trifásico para dar a corriente a este rotor. Este motor tiene diferentes fases. Tiene su puesta en marcha, el cual se hace mediante el motor MG1 y térmico, que es cuando el vehículo está parado y el MG1 está generando corriente para la batería. Este motor tiene diferentes fases y este comienza con la puesta en marcha, el cual se hace mediante el motor MG2. El rotor MG2 es el encargado de impulsar el vehículo y su arranque. La fase de conducción normal. Esta se produce cuando el motor térmico impulsa al vehículo moviendo el MG2 para darle movimiento a las ruedas y el MG1 para generar corriente. En las aceleraciones, este motor contaría con sus tres motores en movimiento, el cual sería motor térmico, motor MG2 y MG1, el cual impulsaría los tres a mayor intensidad. La frenada regenerativa se produce cuando se suelta el pedal del acelerador. Entonces, el motor de combustión se para y el MG1 también. Y funciona el motor MG2 como si fuera un generador de corriente, pero a la inversa. La parada es cuando todo el conjunto del motor está parado. En algunos casos, cuando la batería tiene poca carga, se activaría el motor térmico y el MG1 para cargar la batería. Una presentación del motor seccionado de un Toyota Prius P410. Un saludo y muchas gracias.